En Piedades Sur de San Ramón vive Don Julio, el personaje más querido de la comunidad. Don Julio. Bueno, pa'l machete, hombre. Ya es. Yo desde niño, mi padre me enseñó a trabajar en el campo. Tiene bien bonito el jardín. Sí, yo procuro tenérselo. Mucho su señora, ¿cuántos años de casado? Tenemos 64 años de casados. Sí, nos casamos en 1954. Te amo. Si vas a trabajar con las abejas, te cuidas de una caída, porque ¿qué haría yo sin vos? Es para, solo así se le puede uno rimar a la colmena para que no se alce la abeja y no lo ataque a uno. Sí, este prácticamente, este fue el primero que hice yo. ¿A usted lo hizo? Ah, sí, yo lo hice. Pero Don Julio es famoso en Piedades Sur porque trabaja con abejas hace más de 60 años. Bueno, yo al menos me había casado en 1954. Y ya en ese entonces tuve, tenía, en el patio de la casa tenía colmenas. Tiene 35 colmenas, cada una alberga a 80.000 abejas en promedio. Un aro así, bien lleno, da hasta 2 litros de miel. Don Julio también fabrica las celdas de las abejas. Nosotros construimos la lámina que se necesita para poner en el marco para que las colmenas lo llenen de miel. Y para consumo de él y su familia extrae la miel a la antigua. Aquí le está sacando la miel entonces al estilo antiguo. Ah, sí, sí, como decían antes, que si no lo hacían así, lo hacían estripado con la mano. La que saca es la más famosa de la comunidad. De hecho, la venden en las fiestas de Piedades Sur de San Ramón. Claro, un señor que se ha ganado el respeto del pueblo por su sabiduría, un señor que vea la edad que tiene y todavía está trabajando, entonces uno realmente siente gran admiración por personas como él. Es muy significativo invitar a la gente que nos acompañe este fin de semana, del 1 al 4 de febrero, con las fiestas cívicas. Vamos a tener corrida de toros los 4 días, el tope, que es muy famoso, lo vamos a tener el domingo. Para Don Julio, el secreto de conservarse así de saludable está en la miel que produce. Por eso es feliz compartiéndola con todos los que lo visitan. Y asegura que mientras tenga fuerza y salud, seguirá produciéndola para endulzar a todo el pueblo de Piedades Sur de San Ramón.